tal? ¿Cómo les va? Bienvenido. Qué gusto nos da saludarlos en la pantalla de Teis Sport con boxeo de primera, con este clásico ciclo que recorre el país, que recorre el mundo y que llegó a Catamarca. De Catamarca para el mundo, porque hay un título, es femenino, es super gallo, está vacante y pelea la pionera del boxeo argentino, que es Marcela Acuña con Laura Grifa, una boxeadora que tiene un muy buen récord, que es campeona argentina y que quiere también quedarse con el título que portaba hasta hace muy poco la boxeadora Bermúdez, la bonita, y que lo ha dejado vacante después de habérselo ganado a la mismísima Marcela Acuña. En una buena jornada de boxeo, con grandes peleas, con cuatro profesionales que vamos a presentarles con ustedes, con Luciano Journet y junto a Silvana Garcetti también, que ya está en zona de vestuario. ¿Cómo te va, Tucho? Buenas noches, Martín. Hermoso el marco, hay que decirlo, aquí en Catamarca, lleno de gente para ver un combate que pinta interesante entre Marcela Acuña, que necesita demostrar. Siempre uno dice, ¿será la última? Nunca es la última. La Tigresa hoy tiene a una complicada Laura Grifa, que tiene un pasado en artes marciales mixtas, que siempre se resalta su buena preparación, que está entera físicamente y que es muy fuerte. Así que es una prueba complicada para la veterana, para la licencia número uno, que hoy tiene enfrente más que una pelea. Es así, nuestro director ya habrá hecho un paneo de lo que es este escenario. Hay cerca de 4.000 personas. El pasado fin de semana en San Juan una multitud, hoy en Catamarca otra multitud para ver a Marcela Acuña ante Grifa y algunos boxeadores locales y otros jóvenes balones que vienen marcando presencia en el boxeo argentino. Silvana Carcetti, zona de camarines, la afamada ragaza, está junto a las que quieren ser campeona. ¿Cómo te va, Silvana? ¿Qué tal, Martín? Luciano, buenas noches. ¿Cómo están? Estamos en Catamarca. En este estadio el año pasado se vivió una de las mejores peleas de la temporada 2017 entre César Miguel Barrio Nuevo y Luciano Verón. Esperemos que esta noche las damas acompañen esta gran propuesta que hemos vivido el año pasado. Las presento, la madre del boxeo femenino de nuestro país. Buenas noches, ¿cómo estás, Marcela? Muy buenas noches, Silvana, muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo por la televisión. ¿Pasó un poquito la bronca del último combate? A ver, no sé si sería un poco, no sé si es bronca, tal vez la impotencia que uno siente, ¿no? Al estar durante tanto tiempo haciendo tantas cosas bien y que de golpe yo sigo considerando que fue un fallo polémico, y por más que me quieran hacer ver lo contrario, he visto el tape y sigo sosteniendo eso. Pero bueno, yo eso ya lo dejé en el pasado. Y creo que eso también fue una forma de motivarme para esta noche. Así que yo siempre trato de que todas las cosas que me pasan y son malas, trato de que eso me fortalezca aún más y obviamente encarar nuevos desafíos y nuevas situaciones como esta. Y este nuevo desafío ante una boxeadora que no es tan jovencita, tiene 32 años, pero tiene pocas peleas respecto a las 55 que esta noche vas a cumplir. No es tan jovencito, pero es 10 años menor que yo, Silvana. A ver, todas me tocan a mí las jóvenes igual, pero bueno, no importa, vamos a hacer lo que se puede. A ver, sabiendo lo que es Laura Grifa, realmente es una gran boxeadora que en los últimos tiempos ha demostrado que puede disputar realmente un título, y lo ha demostrado con otras rivales que hemos tenido en común también, ganándoles y haciéndole grandes peleas. Así que la verdad que esta noche yo creo que lo que va a ganar acá va a ser el boxeo femenino, por sobre todas las cosas, más allá de lo que tenga que ver un título mundial, ¿no? Que considero que se me arrebató en abril y que hoy lo tengo que volver a recuperar. ¿Cuál fue la preparación? Sobre todo lo digo y te pregunto porque siempre te mantenés en el mismo peso, en la misma categoría. ¿Eso nos diferencia también de los hombres, que somos más rigurosas o que tenemos un poco más de disciplina? Constancia, tal vez, Silvana. Tal vez constancia. Yo, después de 10 días de la pelea con Bermúdez, ya estaba en el gimnasio nuevamente, esperando justamente una nueva oportunidad. Y yo creo que eso también hace que siempre esté motivada, que siempre esté entrenada. Y que cuando Rivero me llama y me dé una fecha, yo ya estoy en óptimas condiciones, ¿no? Obviamente que con la fecha ya puesta vamos haciendo lo último, y en especial cuando sabemos la rival, ahí armamos un plan de pelea, pero lo previo, lo mejor, o sea, lo que más cuesta, el mantener el peso, el estar en estado físico constantemente, siempre estoy. Bueno, vamos a presentar a Laura Grifa, que debuta en la pantalla de Teis Sports. Bienvenida a Boxeo de Primera, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, feliz, contenta de esta chance. Debuto en Teis Sport, ¿no? Ya he hecho peleas, debuté acá en Teis Sport, en Malvinas, Argentina, así que nada, disfrutando esta linda oportunidad que se me está dando. ¿Qué se siente enfrentar a Marcela Acuña?
Nada, un placer. La pionera del boxeo, la número uno. Feliz, contenta de esta oportunidad y de pelear contra ella. Pero bueno, arriba del ring hay que faltar un poquito al respeto, que pienso que se lo voy a tener que faltar para poder llevarme el título. Marcela hablaba de rivales en común. Le pudiste ganar a Soledad Matisse hace muy poquito. Tuviste una experiencia de combatir en Australia, en Queensland. Una pelea cerrada, quizás habías esperado, me comentabas anteriormente que la pelea se había pactado 10 asaltos y que en la marcha cambiaron 8 rounds frente a la australiana Shannon O'Connor. Sí, tuvimos bueno las mismas rivales, Soledad Matisse, después bueno tuve la oportunidad de salir a Nueva Zelanda con O'Connell, que Marcela también peleó, y bueno tuve esa mala suerte de que era 10 rounds y la bajaron a último momento a 8. Yo me siento más cómoda en distancias largas, pero bueno, es una oportunidad, una experiencia que suma. Acá estamos, feliz, contenta. Háblanos un poco de vos para la gente que no te conoce. ¿Estuviste practicando en otras disciplinas, en artes marciales? Sí, arranqué con esto haciendo lo que es artes marciales, taekwondo. Después me fui para el kickboxing. Y bueno, mi profe me fue llevando para el boxeo. Hice varias peleas amateur. Hasta que me decidí, digo, bueno, voy a hacer de lleno boxeo. Y nada, me está yendo bien. Sé que tengo poca pelea, esta chance se me dio muy rápido, pero venimos haciendo linda carrera, enfrentando a las mejores de las categorías, y vamos a seguir así por este camino que vamos bien. La Tigresa está con la sangre en el ojo, porque Daniela Bermúdez se quedó con el cinturón super gallo de la Federación Internacional de Boxeo. ¿Cómo se le gana con toda esa bronca que tiene y que va a subir al ring? Y se le gana no dejándola pensar. Hacer yo por mi cuenta, voy a hacer todo lo que venimos trabajando de hace rato con mi equipo. Estuvimos mirando muchas peleas porque hay millones de peleas de ella, y no dejarla trabajar y hacer nuestro boxeo y nada, y disfrutar de estar ahí arriba y disputar el título al mundo. Gracias, Laura. Perazo pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir boxeando? A ver, todavía, bueno, yo dije que últimamente me programo por año. Sé que este año 2018 voy a seguir peleando. Y más aún después de estos escollos, ¿no? Arranqué el año 2018 bastante mal, a mi entender. Así que quiero remontar esto y cerrar de la mejor manera. Eso por un lado, ya en el 2019 veremos. Sobre todo viendo que Jackie Nava sigue combatiendo. ¿Viste decir que este fin de semana prácticamente fondistas todas mujeres? Las mujeres estamos de parabienes. Lo dice la Tigresa Acuña, título vacante en Juego Super Gallo, Federación Internacional de Boxeo. Volvemos con ustedes, Martín. Muy bien, Silvana, con las que quieren ser campeonas. Ojalá que siga mientras que pelee en este nivel. Tiene con qué seguir, porque es una de las mejores boxeadoras de la Argentina y del mundo, sin lugar a dudas. Ahora, la pelea con Bermúdez, para mí y para este equipo de trabajo, la perdió. Y eso está claro. La perdió. Pausa, y después se viene de la pausa el boxeo profesional en Catamarca. Grupo DEMA, productor de Aquasystem y Sigas Termofusión, presenta Duratop X y Duratop XR, desagües de alta resistencia y máxima seguridad. Duratop Línea X, el color de la calidad. En Easy cumplimos 25 años y lo queremos festejar con vos. Vení a partir del sábado 11 y aprovecha nuestra promo aniversario. Comprando productos de las marcas participantes podés ganar uno de los 25 autos 0 kilómetro. Y además te llevas un Easy Check por un 20% de descuento sobre el valor de los productos que participan. Pagando con tarjetas en COSO, tenés 6 cuotas sin interés y doble chance de ganar. Para todos aquellos que buscamos en los cambios una forma de vivir mejor, nuevo Terma Citrus, con hierbabuena y enebro. Una combinación liviana, riquísima y refrescante, hecha con hierbas reales. Nuevo Terma Citrus, bajas calorías. Terma, elegí vivir mejor. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos. Thank you.
encontrá la propiedad que buscas en argenprop.com. Entrá. Este invierno vuelve la promo de Shell, que te acerca a los personajes más divertidos de Mickey y Aventuras sobre Ruedas de Disney Junior. Con sus alucinantes autos de carrera, súper divertidos, veloces y todos coleccionables. Si sos socio de Shell Latam Pass, cargando 600 pesos de combustible lubricante más 270 pesos, te llevas un autito para llenar de alegría el asiento de atrás. ¡Apurate, que estos autitos vuelan! ¿Qué haces? Te revisé el teléfono. ¿Le decís que me pase a buscar? ¿En cuánto? En 10. Dale. Extremadamente práctico. 1882 sabor Fernet y Cola. Listo para tomar. En el campo no hay feriados. Se trabaja de sol a sol. Hay que mantener vivas las tradiciones. Dime cómo cambia. Cambia lo superficial. Cómo cambia también lo profundo. Así como todo cambia. Que yo cambie no es extraño. Fueron hechos para romperse. Ranger, hácelo todo. Así luce este hermoso escenario de Catamarca. La primera pelea será la de Perrin y la de Pereira en esta producción de torneos en la pantalla de Teis Sports. Fernando Ríos con nuestro director. Pipa Forte con Gallo, con Cadarián. Y ahí parte de los que pudieron hacer que el boxeo llegue acá. Por ahí anda Maxi Brumé, que es secretario de Deportes. Marcelo Rivera, el ministro de Gobierno. El promotor, Osvaldo Rivero, uno de los promotores, porque hoy es una noche especial. Rivero y Arano, promotores de la Argentina, ponen a dos de sus figuras arriba del ring para pelear por un título del mundo. Ahí lo vemos al secretario de Deportes, que en esta provincia impulsa que el boxeo siga siendo una gran plaza. Se vienen los boxeadores. Gustavo Pereira, el Choco, chocolate para arrancar la noche. Camila en Córdoba, cumpleaños. Beso de Ernesto Ferrara, parte de los organizadores que están al frente de esta velada, que arranca de esta manera en Catamarca con Pereira, el Choco, que tiene un récord de 18-4. Enseguida va a profundizar Luciano Jurnet. Es un buen probador. Viene de enfrentarse con rivales duros. Viene al ring, caminando en este hermoso escenario, el Poli Fraino Marto Fiu, de Catamarca para el mundo. En la pantalla grande de Teis Sports llega chocolate. Lo presenta Luciano. Se llama Gustavo Armando Pereira, nació el 29 de noviembre de 1989 en Salta, tiene 28 años, acusó en la balanza 57 kilos, debutó como profesional el 23 de septiembre de 2010, ganándole por nocaut a Juan Parada en Salta, y su última pelea el 22 de diciembre de 2017, perdiendo por puntos ante Gustavo Lemos en Jujuy. Su récord, 10 victorias, 3 antes del límite, 8 derrotas y 4 empates. De lado a lado, ya subió Pereira. Es la hora de Ignacio Perrin. Se viene el hombre de Buenos Aires. El pupilo de Carlos Martínez. El olímpico que en Río 2016 representó a la Argentina. Llega el Pluma que enfrentará al Chuco Pereira en la noche de la Tigresa. En la noche de la Joya Grifa. Llegando al ring. Muy atenta Zulema y Patricio,
Mulhall de Santa Cruz, Valle Viejo, muy cerquita de este lugar, siguiendo la transmisión. Acá está, Ignacio Perrín lo presenta, Sucho Jurret. Se llama Ignacio Perrín, nació el 20 de enero de 1985 en Olivos, provincia de Buenos Aires, y tiene 33 años. Sacó en la balanza 57 kilos y debutó como profesional el 27 de mayo de 2017, ganando por nocaut técnico a Roberto Leal en México. Su última pelea, el pasado 8 de junio, donde perdió por puntos ante Diego Pichardo en la Federación Argentina de Box. Su récord, 4 victorias, 1 derrota y uno de los triunfos antes del límite. Abrimos la noche con Marcelo Reynoso, el presentador. Señoras y señores, en la primera pelea de la noche, pactada a 6 rounds, en categoría superpluma se enfrentan en el Rincón Azul de la provincia de Salta, un récord FAB de 15 peleas ganadas, 3 por nocaut, 5 derrotas, 4 empates, un peso de 57 kilos, 5-7 para Gustavo Chocolate Pereira. En el Rincón Rojo, oriundo de la provincia de Buenos Aires, ostenta un récord FAB de 4 peleas ganadas, 1 por nocaut, 1 derrota, un peso de 57 kilos, 5-7 para Ignacio Caveira Parrín. Es árbitro del combate el señor Antonio Zaragoza y son jurados los señores Jorge Basile, Ramón Agüero y Javier Gueido. Es la primera pelea de la noche. Categoría Super Welter. Se enfrentan a 6 rounds de 3-1. Catamarca, la ciudad de Hugo Soto. De Luis Soto. De Yuyo Regues. De Miguel Arévalo. Bien, les recomiendo no aplicar golpes. Del zurdo Barrio Nuevo. Cumpla con el reglamento. Salúdense. Sus rincones. Pelea que vamos a compartir con Silvana Garcetti. Baje. Y Tucho Jurnet. Todo ok. Todo listo. Zaragoza es el árbitro. Larguemos. Vamos. Hay que abrir la noche. A boxear. Rojo el pantalón de Perrín. Celeste y blanco el pantalón de Chocolate Pereira. Media distancia. Así arranca la noche de Boxeo en Tays Sport con ese hashtag, con esa etiqueta para acompañarnos en las redes sociales. Izquierda abierta de Chocolate. Opa. Se metió Perrín. Achicó distancia. Acá hay un probador de años, de experiencia, contra otro que también tiene mucha experiencia, Mateo, y en la selección. Izquierda arriba de Chocolate, se durmió Perrín, volea izquierda de Pereira, regaló mentón Perrín, se descuidó. La cabeza, ¿eh? Sí, a veces el exceso de confianza expone a algunos boxeadores y la ambición de ir hacia adelante de manera muy frontal.
Se lo vio firme en el envío. Izquierda abierta de Pereira. Está entrando sobre la derecha baja de Perrín Pereira. Cambia la guardia Pereira, se pone de zurdo. Lo hace fallar a Perrín. Algunos envíos improductivos. Un minuto para el cierre del capítulo 1. En la noche de la Tigresa Acuña de Laura Grifa. Atención que Laura Grifa ha traído muy buen marco de público. Los que están detrás del puesto de trabajo de Teis Sport y boxeo de primera de Trenkelauken han llegado a Catamarca para gritar por Laura Grifa. Algunas hecho, banderas. Sí, de hecho cuando terminaba la nota me topé con mucho público de Trenkelauken. ¿Cómo la trata el público de Trenkelauken, Ragaza? Espectacular. Como en todos lados, Martín. ¿Cómo ha vuelto de remar? Intacta. Bien. 20 segundos para el cierre del capítulo 1. No. Después en un café le cuento. Está bien. Sobre las competencias. Ya no la busquen a la Ragaza. Pereira arriba. Zurda en punta de Perrín. Se acabó la primera vuelta desprolija, imprecisa, con estos números de Silvana Carcetti. 10, 9 y medio para Pereira en este primer asalto, mientras vemos las mejores imágenes, los rectos que llegaban perfectos. El de Perrín también. Ahí está la clave. A los dos les cuesta defenderse de los golpes de frente, ni con el pasito hacia atrás, ni bloqueando, ni lateralizando un poco la defensa. La imagen de Perrín, de Nacho Perrín. Son 6 las vueltas. Ahí está nuestra primera diferencia, porque el asalto fue bastante parejo, imperfecto. Segundos afuera a la hora de encontrar golpes plenos, claros. Segunda vuelta, relata Martín Perazo por Teis Sports. No hay saludo, ¿eh? Arranca la vuelta número 2. Y Teis Sports Play. Después de las promocionales que arrancaron bien temprano en esa plataforma del canal, fueron 7 peleas hoy. La izquierda de Pereira vuelve a entrar. La posición de zurdo de Chocolate Pereira sobre el diestro Perrín lo ha desacomodado al olímpico. Vamos. Falla Perrín, le queda lejos el físico. Cuando lanza ese directo de mano derecha, queda destiempo siempre. Insisto, con la muy buena convocatoria en Catamarca, en este mismo lugar donde Barrio Nuevo le ganó a Verón la segunda pelea. La pelea del año. Y la definición también del año, por lo menos para los premios FIRPO. Lo bueno es que los tendremos muy pronto en la pantalla de Teis Sport, a uno y a otro. Sí. A Verón y a Barrio Nuevo, peleando con otros rivales, ¿no? Derecha de Perrín. Vuelven a la media distancia. Derecha en punta de Pereira. Lo hizo cabellar como perrito taxista el pobre Perrín. Si Perrín no mete una mano clara, tiene la pelea adversa, ¿eh? Le camina Pereira. Se le escurre Chocolate. Perrín tiene el ojo izquierdo marcado. Entró por dentro recién. Con una izquierda recta que filtra una guardia. Pereira está jugando con la guardia baja. Está jugando con sus reflejos. Vuelve a la posición de diestro. Le van marañando la pelea a Perrín. Entró bien con la derecha en gancho. Paso atrás, izquierda arriba de Pereira. Golpe bajo de Perrín, marcado por Zaragoza. Zaragoza que será el árbitro de la pelea principal. Y va agudizando
reflejos para llegar bien a Acuña Grifa, el título del mundo Super Gallo. Venimos de un fallo polémico la semana pasada, hablando de fallos polémicos, ¿no? Lo hablaba Marcelo Acuña, que no estaba conforme con lo que habían arrojado los jueces en su último combate frente a Bermúdez. Nosotros vimos ganar a Daniela Bermúdez por la mínima diferencia. Y un fallo polémico hemos tenido la semana pasada en San Luis. Avanza Pereira. Está bien Perrín. Avanza Pereira. Le da con lo que tiene. Se acabó la vuelta 2. Rincones desafiantes quedaron. Silvana falla. Igual. 10 Pereira, 9 y medio Perrín. 20-19 la tarjeta de boxeo de primera. Hablando de Barrio Nuevo y de Verón, Jordenis Uga será el rival de César Miguel Barrio Nuevo el 8 de septiembre en una cartelera fantástica entre Dani García y Joe Porter. ¿Cómo el destino de uno y de otro realmente cambió la gran chance de Barrio Nuevo y el regreso de Adrián Verón frente a Luis Tejerina el 14 de septiembre en Concordia? Afuera, tercer round. Muy bien, tercera vuelta. Perazo, ¿entrenó hoy? ¿Entrenó bien en la cinta? Sí, muy bien. Mucha polémica por su indumentaria. Bueno, es lo que hay, lo que traigo de viaje. A boxear. Pantalón rojo para Perrín, pantalón celeste para Gustavo Pereira. Izquierda abierta de Pereira. ¿Gustavo también se llama Bruno o está portando el pantalón de otro? Yo lo tengo como Gustavo Pereira. Bueno, pero mire, dice Bruno en el pantalón. Derecha de Perrín. Derecha arriba de Perrín otra vez. El segundo nombre es Armando. Arriba, arriba, alto, 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 sigo golpeando. Perrín que tira arriba. Vuelven a la distancia. Yo lo tengo visto ese espartadón. No sé si en chocolate o en otro, pero lo tengo visto. Zurda arriba de Pereira. Zurda abajo de Pereira. Es la primera de la noche. Procesa mejor lo que piensa Pereira. Le está costando el olímpico. Te iba a decir eso, Ragazza. Del proceso a la transferencia lo aplica mejor. Es escurridizo. Está en ritmo. No tiene una gran técnica de base, pero la técnica que tiene la aplica bien al combate. Se mueve con inteligencia. Le camina hacia la derecha Perrín. Está de zurdo ahora Pereira. Fíjense ustedes. Con el pie derecho adelante. La gente pide más acción. Es la primera de la noche. Esperamos por la Tigresa. Esperamos por Grifa. Doble izquierda de el boxeador Pereira. Crece muchísimo el trabajo de Pereira. Siempre tiene un factor sorpresa. Recién metiendo la mano abajo al zurdo. Abajo quema Perrín. Vuelven a la distancia. Tercera vuelta. En la primera de la noche. La gente pide más. Lo tiene que entregar Perrín. Él debe cargar con el protagonismo de la pelea. Se acabó la tercera vuelta. Mitad de pelea, Silvana Garcetti. 10 por 9 en el tercer asalto. 30-28 la tarjeta de boxeo de primera. Ahora empiezo a ver una diferencia considerable para otorgarle el punto entero. Pocas intervenciones por parte de Nacho Perrín.
se adueña de el cuadrilátero, posición y posesión de la escena para Pereira, sin presión, siendo creativo, y ahí es cuando radica la principal diferencia. Buena defensa y Perrín, que sigue impreciso a la hora de atacar, a la hora de ser creativo, sobre todo en la defensa, que no ha podido eludir cada ataque, cada combinación de Pereira. Zaragoza dice box. Cuarto asalto, Perazo. Arrancará la vuelta número 4. Los acompañamos con Luciano Jurnet, con Silvana Carcetti. Siga. En esta producción de torneos. La pantalla líder en deporte que tiene la Argentina. Esperando por la tigresa, la madre del boxeo femenino argentino. Ante Laura La Joya Grifa, que tampoco es una nena, tiene 32. 41 contra 32. Derecha arriba de Perrín. La diferencia está en la experiencia de Acuña. Sí. 55 peleas cumple esta noche contra 17 de Grifa. 27 peleas mundialistas tiene Marcela Acuña. Todo un récord. Sí, y no fueron 55 peleas y 27 combates mundialistas sin pena ni gloria, con mucho estudio, con mucho compromiso, una carrera sólida. A buscar la pelea Perrín. Tiene que crecer Perrín, lo espera Chocolate. Izquierda abajo de Perrín. Quiere buscar el quiebre de combate. Cayó Pereira. Resbalón de Pereira. Pasó de largo como colectivo lleno, ahora pico. Es el momento, hay un corte en Perrín. Ceja izquierda. Sí, yo quiero ver si es producto de golpe, de algún choque de cabeza, porque se cruzaron en más de una oportunidad con la cabeza. Perrín va envalentonado después del corte. Derecha de Perrín que entra. A ver si Perrín vuelve a intentar ese cruzado de mano derecha. Pereira camina concentrado hacia su derecha tirando el jab. Otra derecha de Perrín que entra. Empezó a encontrar tiempo y distancia Perrín. Atención que el hombre de Olivos va. Y hacerse cargo de la pelea. Necesita el combate del protagonismo de Perrín. Es lo que le hace falta. Que vaya a buscarla Perrín. El de Olivos. Carlos Martínez de un lado. Camilo Mohamed del otro. Son los entrenadores. Pereira que se planta. Cabeza en punta. Abraza Perrín. Quema abajo Pereira. Ahora sí me gusta la pelea. En la corta saca buenos dividendos. Pereira le gusta el combate cerca, áspero. Ha salido de la monotonía la pelea. Al filo del golpe bajo anda Perrín. Se termina el cuarto. Primera de la noche. Perrín con la izquierda en punta. Se acabó Rincones. Usted dirá, Ragazza. 10-9 para Perrín. 38-39 la tarjeta de boxeo de primera. Creciendo un poco en la pelea el boxeador de Olivos. Lo vemos en pantalla. No es muy profundo el corte en la ceja izquierda. Hoy estamos... Sí. No fue producto de golpe. Acá nos aclara nuestro compañero y director Fernando Riesco. Hoy estamos con la producción de Bernabé Forte, Ramiro Cadarián y Leandro Gallo. Ahí está el cabezazo. Después de dos buenas combinaciones, el gancho a la zona hepática. En ese mismo momento, en el avance, no hay intención de cualquier manera. Quinta vuelta, Martín. Muchos telespectadores aprobando la vestimenta de la Ragazza, dicen que el rojo le queda muy bien. Uy, claro. Me falta un poco de blanco para ser bien representativa, sí, de los millonarios. Está muy retro hoy. Es una de las Azúcar Moreno. Me hace acordar a una de ellas. Arranca la vuelta número 5. Pereira de pantalón celeste. Perrín de pantalón rojo.
Mira, Perrín sigue con la vestimenta del mismo color que la ragazza. Y la tigresa también, ¿eh? No, ah, le mirá. Quiero adelantar el atuendo, pero sí, bastante parecido. Bien rojo viene la noche. Ah, Perrín, lo hizo cabecera Pereira. Nada muy original, ¿no? Rojo y negro. No. Ahora, estoy mirando el peso de uno y otro. Dieron lo mismo en la balanza. Hoy, la sensación visual es que está bastante arriba Pereira de Perrín. Sí, hay que ver cómo llegó cada uno a la balanza. Si llegan muy exprimidos, es muy fácil tomar peso después. Con un poco de agua ya... Tira Pereira la corta. Está apuntando con el gancho izquierdo de una, Perrín. Ya lo intentó en más de una oportunidad. Da el paso adelante. Y a locotón Rebeco mete ese gancho. Otro gancho de Perrín. Lo da vuelta Pereira. Zurden. Cross de Pereira. Es poco ortodoxo ya Pereira en los envíos. Está cansado Pereira, se nota. Le cuesta procesar lo que hizo en los primeros capítulos. Estamos en el quinto, la pelea es a 6. Es la primera de la noche, después se viene un catamarqueño. Un hombre de la casa. Se viene Corso. El terrible ante Bustos. En categoría Super Welter. Zurda de Perrín, izquierda de arriba de Pereira. Hay un quedo físico en Pereira. Hagan sus apuestas, mis amigos, y voten. Y dejen sus sensaciones. Lo veo en la movilidad de las piernas, sobre todo. Boxeo en Tays Sport, no se me duerma, patrona, que pelea en un rato la tigresa. Siempre es noticia en la tigresa. Ante Laura Grifa. El choque de promotores, de Rivero y de Arano. Pensé que no iba a estar viva para ver esto. Como lo fue en su momento de Samson con Margo Cian, cuando pelearon Verón con Barrio Nuevo. Es bueno, hay que celebrar, hay que aplaudir que los promotores de la Argentina hagan cruzar a sus mejores figuras. Otra vez abrió el corte de Perrín, ceja izquierda. ¿Cómo fue el reencuentro de Arano con Rivero? ¿Me lo quiere comentar, ragazza? No, no lo puedo decir al aire. Empezó con una llamada telefónica. Pero estuvieron bien. Me parece que ayer en el pesaje hubo algún encono. Yo creo que fue un poco para... ¿Fue un acting? Sí, un poco de circo. Pero que el circo lo hagan los boxeadores, no los promotores. Y, pero usted vio que les gusta un poquito robar protagonismo. Más al señor Mario. Es verdad. 10-9.5 para Perrín. 48-48.5. Medio punto de diferencia, quedan 3 minutos de combate. El bigote de Mario es a lo Roberto Leto, se lo vi hace un rato. Segundos afuera, sexto. He bailado un gran rock and roll round con Mario Arano, ¿con en, Arano? Una de la, sí, en una de las convenciones del Consejo Mundial. Bueno, está pareja la cosa, ¿eh? Gran bailarín Arano. A boxear. Arranca la vuelta número 6. De rojo Perrín. Parece de round gana la pelea. Hasta que llegó el grandote y puso las cosas en su lugar. Veremos si Pereira puede hacerlo. Está cruzando un golpe bajo. Ay, ahí donde duele, compañero. Mil flexiones y las cosas en su lugar. Esta fue una de las preguntas de examen. ¿Cuál? Para los alumnos del Círculo de Periodismo Deportivo. ¿Qué pasa cuando un árbitro no ve un golpe bajo? ¿Existió el golpe bajo? Veamos. Re bajo. Demasiado, va. Talán, talán. Yo le cuento porque usted no lo ha vivenciado. Sí, muchas, claro. Flexiones, muchas flexiones. Agua fría. Agua fría y flexiones para chocolate o se derrite. La mano, Agua la fría mano. Y agüita. Vamos.
Flexiones. Agua fría, muy fría. Fría, fría. Arranca lo que queda de combate. Sexta vuelta. Atención que Perrin fue a la lona, la tocó y hay cuenta. Y lo grita Pereira como si fuera un gol después del golpe bajo. Claro, porque es clave, Martín. Al menos en nuestro concepto. Tiene medio punto Pereira. Se va definiendo la cosa. Se termina la primera de la noche. Perrin y Pereira. Pereira lo tiró a la lona en la última vuelta, Perrin. Hubo cuenta de Zaragoza. Sigan, dice Zaragoza. No me empiojen la cosa en el cierre. De acierta gana la pelea. Se le hace cuesta arriba a Perrin. De acierta gana. Perrin estaba de zurdo, vuelve a derecho. Pelean a cara limpia. Zurda y derecha arriba de Perrin, que mantiene las formas. Siga. Pereira vuelve a plantarse. Sacude la zurda. Derecha en cross. Perrin se la juega a puro gancho. A puro gancho. Acusando un golpe bajo de vuelta a Chocolate. Quedan 30 segundos. Regaló rostro con Chocolate. Regaló cara a Chocolate. Esto se acaba. Termina siendo bueno el cierre. ¿Y quién se la queda, mis amigos? ¿Chocolate o Nacho? La gente de pie en Catamarca en el cierre. Se quedaron sin energías. Tiran con lo que tienen. El tanque está en amarillo. Se prendió la luz de reserva. A ver quién llega a la meta. Se para Zaragoza. Hay sangre en el rostro de Nacho. La pelea tuvo un par de segundos parada. Después del golpe bajo. Sonaron las maderas del timekeeper. Quedan 10. Esto se termina. Pereira termina mejor acertando un par de envíos curvos. Final del combate. Arrancaron planchaditos. Terminaron bien arriba. Y Chocolate se siente ganador, como también Perrin. 10, 8 y medio para Pereira en el último asalto. Recordemos, menos uno por la cuenta de protección. 58 y medio, 56 y medio. Dos puntos la diferencia para Gustavo Pereira. Vamos a aplicarle el menos uno después por el golpe bajo. 57 y medio. 56 y medio. De cualquier manera, Arriga sigue en las tarjetas. Reiteramos la tarjeta de boxeo de primera: 10 para Pereira en el último asalto, 8 y medio para Perrin, 58 y medio para Pereira, 56 y medio para Perrin, menos 1 por el descuento del golpe bajo, bien aplicado por Antonio Zaragoza. La diferencia entonces de un punto para Gustavo Pereira, de buen combate, sobre todo en el inicio, gestando, siendo creativo, con mucha confianza, procesando muy bien todas sus ideas y no respetando a este boxeador con trayectoria olímpica como lo es Nacho Perrin, que empezó a crecer en la segunda mitad de combate, pero que en el último asalto era clave y se fue al tapiz. Por eso la cuenta de protección de Zaragoza pudo empatar con esa caída en el punto menos Pereira. Pero escuchamos lo que vale, Martín, el oficial. Sí, cuando llegue el presentador, que está esperando el fallo. ¿Dónde está Marcelito Reynoso? No sé. Mientras tanto les cuento que mañana estaremos en Córdoba, que el sábado que viene andaremos por Cutralcó con Marcelo Cóceres y Cristian Zárate, que el viernes que viene andaremos por Bolívar. Y así sigue la banda de boxeo de primera, de lado a lado,
Un abrazo para el doctor Taraborelli. De escalada, de Talleres, siguiendo la trami. Para el Tano Bataglieri y para tantos amigos que del otro lado de la pantalla, como cada viernes y en cada sábado, están prendidos al boxeo de Teis Sport. Javier Clavero, Elías Araujo. Una nueva edición el 20 de octubre en la Federación Argentina de Box. Lo esperábamos, Marcelo. Todo suyo. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Jorge Basile. 57 puntos y medio Perrin. 56 puntos Pereira. Ganador Perrin. Tarjeta del señor Ramón Agüero. 57 puntos Perrin. 55 puntos y medio Pereira. Ganador Perrin. Tarjeta del señor Jorge Gueido. 56 puntos Perrin. 57 puntos y medio Pereira. Ganador por fallo mayoritario de los señores del jurado, Ignacio Perri. Me quedo en silencio porque la reprobación, el abucheo del público presente, que son los que pagaron la entrada y que vinieron a ver boxeo, lo dicen todo. Para nosotros y para la gente, ganó Chocolate. Vamos a decir una cosa, esta gente que está en el estadio no nos está escuchando a nosotros. No, no, para nada. Para todos los protagonistas, digo, boxeadores y boxeadoras, que dicen que nosotros decimos algo en la transmisión y que influimos en la gente. Subestima a la gente que mira boxeo hace muchísimos mirá, años. Mira. Esta es la imagen, el perdedor levantando los brazos y ovacionado por el escenario. Ganó el que perdió, señores. Lamentablemente, volvemos a no coincidir con los jurados de la noche. Pausa. Chocolate, pausa. Chocolate. Te derritieron hoy. Ya venimos. Grupo DEMA, productor de Aquasystem y Sigas Termofusión, presenta Duratop X y Duratop XR, desagües de alta resistencia y máxima seguridad. Duratop Línea X, el color de la calidad. No dejes para el fin de semana lo que puedes hacer hoy. Construyeron una hermandad poderosa y enloquecieron a todos con una mística creativa, genial y conmovedora. Intentaron hacer del mundo un lugar mejor. Hasta que les preguntaron si se los podía considerar un clásico mundial. Y dijeron que nada se comparaba con un Central Newell's. Querían cambiar el mundo, pero vivían en otro planeta. Planeta Gol, de lunes a viernes a las 16, en Teis Sports.
Con el sol del litoral de fondo, el primer objetivo es sacar una luz de ventaja en la largada. Se arma la grilla para la séptima fecha del Super TC 2000 en el circuito Misionero de Oberá. Carburando clasificación en vivo este sábado a las 15 en Teis Sports y en Teis Sports Play. Si necesitas más energía para enfrentar tu día, toma el nuevo Centrum Performance. Porque su fórmula reforzada con ginkgo y ginseng te ayuda a potenciar tu energía física y tu rendimiento mental. Con Centrum Performance, da lo mejor de vos. Centrum, completo de la A al Zinc. Para todos aquellos que buscamos en los cambios una forma de vivir mejor, nuevo Terma Citrus, con hierbabuena y enebro. Una combinación liviana, riquísima y refrescante, hecha con hierbas reales. Nuevo Terma Citrus bajas calorías. Terma, elegí vivir mejor. De regreso estamos con el cierre caliente de la pelea anterior. Y ahora con Bustos y Corso. Es un deporte últimamente, un párrafo aparte para los jurados. Espero que en esta cierre. Boxeadores de escena, ¿dónde está el talibán? Acá está, cortejado por Cadarián, por Leandro Gallo. Que venga el boxeador de San Isidro de Lule, tucumano. A escena, con Javier Décima en el rincón. Este señor que ha repartido victorias con derrotas. Este señor que le ganó a Matorras, a Salvatierra, vendrá para escena. En el semifondo de la noche, Agustín al ring. Lo va a presentar Silvana, Eleonora, Carcetti. Ariel Agustín Bustos, su nombre de nacimiento, el 19 de noviembre de 1987 en San Isidro, Tucumán, tiene 30 años, debutó en el campo profesional en el año 2012 y registró para este combate un peso de 68 kilos 300. Su récord, 6 victorias, 3 ganadas antes del límite, 5 derrotas, 3 por nocaut, no tiene empates, mientras que la última pelea la hizo en San Miguel de Tucumán, el 18 de noviembre del año pasado, cayó por nocaut técnico en la segunda vuelta frente a José Luis Llana. Reiteramos, 68-300 para Ariel Agustín Bustos. Muy bien. Subió Bustos. Que venga el terrible. Que venga el terrible a escena. Gabriel Corso. Este señor, catamarqueño, con Joel Corso, su hermano del rincón, le dicen el terrible, rico inmaculado, sube a cena, sube, 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 como la noche de Catamarca al mundo, lo presenta la Ragazza, patearon la zapatilla Ragazza. Gabriel Corso ya está sobre el ring. Nacido el 21 de junio de 1995 en Catamarca. Tiene 23 años. Debutó como boxeador rentado en el año 2016 y está invicto en 6 presentaciones. Tiene una definición por la vía categórica. 65-800. Lo leí al revés. 65-800 registró en la báscula y la última pelea la hizo el 20 de octubre de 2017. Le ganó por puntos en 4 vueltas a Roque Junco en este mismo estadio. Todo suyo. De semifondo, pactado a 6 rounds, categoría Super Welter, se enfrentan en el Rincón Azul, nativo de Lules, provincia de Tucumán,
ostenta un récord FAB de 6 combates ganados, 3 por nocao, 5 derrotas, registró un peso de 67 kilos, 306, 7, 300 para Agustín Talibán Bustos. En el rincón rojo, oriundo de la provincia de Catamarca, con un récord FAB de 6 peleas ganadas, una por nocao y un récord y un peso de 65 kilos 800, 6 y 5, 800 para Gabriel el Terrible Corso. Es árbitro de este combate el señor Ramón Moreno y son jurados los señores por Barrio Nuevo, que en Nueva York pelea en la misma noche de García, de Dani García de Porter, semifondo de la noche, Ugas, Super Welter, Jordelis Ugas, el 8 de septiembre, la pelea eliminatoria por un título del mundo que tendrá el catamarqueño, que comparte el corazón con Salta. El equipo de Barrio Nuevo Corso siempre me dice que le traigo suerte. Corso. Así que capaz que me llevan a Estados Unidos. ¿Usted qué dice? Podría ser. Tengo que ir a la cabeza y los golpes bajos. Yo en la voz de break me dan el paso atrás. Los golpes de acá en la nuca no me pegan. Tengan cuidado. Lo único que les pido es una pelea limpita. ¿Estamos? Escuchemos la campana y salgamos. Suerte a los dos. ¡Vamos, Ramón! ¡Abela! Todo ok, todo listo. Arranca la historia. Señoras, señores. A boxear. Semifondo con Bustos. Pantalón blanco y azul. Botas negras. Predomina el blanco en el pantalón de Bustos. Predomina el azul en el pantalón de Corso. Guardias diestras. Bastante más pesado en la balanza. Casi 3 kilos arriba, Bustos de Corso. 7 años de diferencia. Mostró tener un upper de mano izquierda interesante. Corso en la primera. Zurda en punta de Corso. Derecha boleada. Primera vuelta de 6. Se prepara la tigresa, se prepara Grifa. Después de esta pelea, el título del mundo Super Gallo VIP. Grifa es la campeona argentina y sudamericana del peso super gallo. Se para Ramón. Saludo de protocolo. Fernando Risco, nuestro director. Silencio en Catamarca. Silencio de boxeo. Atención en la pelea. Pasó atrás para Bustos. Qué más largo que lo puede pelear de afuera. Achicó Corso, metió la izquierda abierta. Bustos casi con el codo llegó al cuerpo. Se para Ramón. Primera vuelta de 6. Medio round consumido. Golea la mano izquierda de Bustos, golea de mano derecha de Corso. Se metió bien con el upper de mano izquierda recién Corso. Derecha arriba, goleada. Atención que empieza a encontrar el momento de quiebre Corso. Empieza a encontrar el momento de quiebre Corso. Abraza a Bustos. Tira con de todo Corso. Qué lindo ascendente de mano izquierda. En dos oportunidades recién pudo filtrarlo en el ataque. Con de todo, luces, acoplados, comparsa, con todo tira Corso. 28 para el cierre. Está tirando con alma y vida Corso. Lo encontró con un cruzado de mano derecha recién a Bustos. Es mucho Corso para Bustos. Para un Bustos indefenso,
sin creatividad. Está aguantando la pelea. Primera vuelta que se consume. Ojos bien abiertos para Bustos. Que mira como decoté. Cómo se viene el boxeador local. Se acabó la primera vuelta. Rincones. Palabra de comentarista Silvana Carcetti. 10-9 la diferencia para Corso en el primer asalto. Quiero decir algo sobre la pelea anterior. El menos uno de descuento por el golpe bajo es justamente a Perrin, no a Pereira. Lo dije al revés en la pelea anterior. Lo que en mi tarjeta quedarían 2 puntos de diferencia para Pereira. Bueno, estamos viendo las mejores imágenes de este asalto. 10 para Corso, 9 para Bustos. Exactamente, 58.5, 55.5, 3 puntos de diferencia. Cuando el fallo fue increíblemente mayoritario. Me deja clarificarlo. Sí. Para usted había ganado por 3. Por 3 puntos, sí. Y al final se la dieron por perdida. Sí. Arranca la vuelta 2. Sobre todo la gran diferencia que pudo obtener Pereira en el último asalto. Sí. Fueron un la corso. La caída y el punto de descuento. Los jurados. Pantalón azul para Corso. Pantalón blanco para Bustos. Me gusta Corso. ¿Te gusta? Sí. Bueno. ¿Se enterará? Iba a pelear Agustín Gauto esta noche, está enfermo. ¿El avión? Sí. Averiado. Doble zurda de Corso, derecha arriba. Zurda arriba de Bustos, derecha en cross de Corso. Está aprontando para sacudir esa derecha a fondo. Linda, linda, linda. Zurda en cross de Corso. Está buscando el quiebre Corso. Es prolijo. Ya entró en terreno de supervivencia la pelea para Bustos, para el talibán. Y le faltan ideas a Bustos. El tucumano viene de perder las últimas 2. Aparte llegó pesado porque la pelea estaba pautada en la categoría welter. Termina siendo un super welter porque se pasó en la balanza Bustos. ...1.25 para el cierre... ...68.300 registró... ...izquierda ahí, muñeco a la lona... ...zurda letal... ...que deja sin aire... ...abre la boca como pez en la orilla... ...el pobre Bustos... ...el tucumano quedó acá... ...Corso... ...celebra... ...Corso festeja... ...Corso consagratorio... ...con un gancho de novela... El pobre Bustos lo paga sin aire en la lona de Catamarca. Qué linda definición, mientras esperamos que se recupere Ariel Bustos. Plena, entró la izquierda a la zona hepática. Hablábamos de la construcción, del proceso que tenían sus golpes, de la creatividad que tenía para castigarlo, que era mucho Corso. Este joven Corso de 23 años era mucho para un Bustos, sufriendo la pelea sin argumentos, ¿no? Para poder combatir de igual a igual. Ya lo hemos recuperado a Ariel Bustos. Gran definición en la segunda vuelta. Ahí vemos, Martín, una de las intervenciones. Esa. Ahí está. Si entra abajo o entra arriba. Y después y la izquierda lateral, justa. A lo Pablito Chacón. ¡Oh, lo que duele! O a lo Chino Maidana. El clamor de la gente cuando vio las pantallas gigantes, las 4 que tiene este escenario, la mano de Corso, que tiene un físico parecido al de la Joya Barrio Nuevo. Es de la misma categoría. Y ahí está. Otra joyita de Catamarca. 7-0. Se recuperó Bustos. La gente lo aplaude. Presentador, se viene el fondo después de esta. Marcelo, todo suyo.
Fallo de la pelea. Ganador por nocaut al minuto 53 segundos del segundo round, Gabriel Corso. Corso por la mano de la victoria. La número 7, la segunda por nocaut al piso, el tucumano. Victoria del catamarqueño. Pausa. Y el fondo, las chicas que se preparan de esta manera. El ahí rincón está. De la tigresa. Con Ocampo en el rincón. Indumentaria roja y negra. Rincón fiel. El de Marcela Acuña. Ahí lo veíamos a Ramiro Cadarián en todos los detalles del camarín de la tigresa. La vestimenta de corto y para la campeona que bien. Se prepara. Y acá Grifo, mirá, deben estar saltando por Trenquelauquen, deben estar saltando por Pehuajó, los lugares de esta campeona argentina. Azul y oro. Pausa. Estos. ¿Vos tuviste cataratas? No. ¿Algún otro salto de agua? ¿Iguazú? ¿Niágara? Para mí vos necesitás algo más de descanso. ¿Cuánto tenés? 2.5, 3 semanas de vacaciones. Sí, está bien, lo normal. Yo probaría con algo más europeo. Algo italiano. Eso puede ser Venecia, Milán, o algo más arriba. ¿Alpes? No, si no, Toscana. Toscana está muy de moda. Mira, vienen en verde oliva y vino tinto con un quesito con albahacas. A ver, pruébalos. Pero mira cómo te cambia la cara. Volvés con 10 años menos. ¿Cómo te ves? ¿Te ves francés? Con tu tarjeta BBVA francés Latam Pass, suma con todas tus compras y agarra viaje. Pedila online. BBVA francés, creando oportunidades. Invitamos al viernes a que se una al fin de semana. Branca, único. Sonrisas, tus días se llenan de diversión y energía, porque traen nuevas caritas y Nutrileche, con jugo de fruta, cereal y leche. Descubrí contenidos exclusivos en Snapchat. Busca el código en el pack. ¡Sonrisas! Para todos aquellos que buscamos en los cambios una forma de vivir mejor, nuevo Termas Citrus, con hierbabuena y enebro. Una combinación liviana, riquísima y refrescante, hecha con hierbas reales. Nuevo Termas Citrus bajas calorías. Terma. Elegí vivir mejor. Che, amor, me parece que no era un perro muy para departamento. Te lo dije. Crecí un poquito más de lo que decía internet, ¿no? ¡Te lo dije! Encima está perdiendo mucho pelo. Puede ser que sí. ¡Te lo dije!
Nos podemos mudar a un departamento con patio. Sabiduría es como te lo tomás. La Morenita, desde 1890, haciendo café. Vos y nosotros tenemos algo en común. Sabemos de cerveza. Nosotros sabemos seleccionar los mejores ingredientes para combinarlos y crear una cerveza especial. Y vos, sabes disfrutarla. Incluso unos 7-8 segundos antes de tomarla. Cerveza Imperial. Saber tiene su recompensa. La gente está esperando por el fondo de la noche por un título del mundo desde Catamarca. Beat Super Gallo está vacante. ¿Será para la Tigresa o para Laura Grifa? Laura Grifa, ya estoy empezando a ver ese movimiento en camarines que se prepara. La boxeadora de 32 años de Trenkelauken, que le va a llegar quizás la oportunidad de su carrera, después de haberle ganado Soledad Matisse, de haber tenido una fantástica presentación en Australia, hoy, esta noche, frente a la pionera de nuestro boxeo. La Tigresa con sed de revancha, nos metemos en los camarines, se viene el fondo. Se vienen las boxeadoras, se viene la Tigresa, se viene Grifa. Rincón de experiencia. Rivero, con el saludo final para Marcela Acuña. Se viene esta boxeadora, ejemplo, pionera, trabajadora del ring, siempre bien preparada, siempre bien entrenada, audaz e inteligente a la hora de boxear. Acá la tenemos. Esteban Libera del otro lado, viendo la pantalla de Teis Sport como tantos amigos que se prenden al fondo de la noche. Venga, Tigresa, venga. Acá viene Marcela. 46 victorias en su foja. La que le ganó a Marcos, la que le ganó a Sole Batisse, la que le ganó a Villalobos, la que le ganó a Alicia Ashley. Esta boxeadora que ha dejado huella, que ha marcado el camino de la historia del boxeo femenino argentino, sube al ring y la presenta la ragaza. Se llama Marcela Eliana Acuña, nacida el 16 de octubre de 1976 en Formosa y reside en Caseros, provincia de Buenos Aires. Tiene 41 años. Y registró para este combate un peso de 54 kilos 500 gramos, debutando como boxeadora profesional el 5 de diciembre de 1997. Su récord, 46 victorias, 19 antes del límite, 7 derrotas, 1 por nocaut y un empate. La última pelea la hizo en Hurlingham el 13 de abril de este año. Perdió por puntos en 10 vueltas frente a Daniela Romina Bermúdez, estando en juego el título Super Gallo de la Federación Internacional de Boxeo. Fue campeona del mundo en todos los organismos en este peso y también en la AMB en el peso pluma. Chaparro, Ocampo, en el rincón de la Tigresa, el cinturón FIP, las luces que destellan de Catamarca y al mundo. Mario Arano, el otro promotor de la noche, con la boxeadora Grifa, con Laura Grifa. Es la joya de Trenkelauken, la joya que vive en Pehuajó, la que perdió en Australia con O'Connell, la que le ganó a Lilian Silva, a Verena Crespo, a Portillo, a Sole Matisse, la que pasó por el kickboxing, la campeona argentina. Ella es, ante la primera chance mundialista, Laura Grifa, y la presentamos. Su nombre completo es Laura Soledad Grifa, nacida el 28 de febrero de 1986 en Trenkelauken, provincia de Buenos Aires, y reside en Pehuajó. Tiene 32 años y registró para este combate un peso de 54 kilos 300 gramos. Debutó el 19 de abril de 2014.
y su récord se compone de 16 victorias, una antes del límite, una derrota y sin empates. La última pelea la hizo el 10 de agosto de este año, ganando por puntos en 10 vueltas en Villa Carlos Paz frente a Cintia Castillo. Le ganó a Edith Soledad Matisse y es perdedora de la australiana Shannon O'Connor en el año 2016. Se viene el fondo de la noche. Marcelo Reynoso, todo suyo. Señoras y señores, en el combate estelar de la noche, a la distancia de 10 rounds y por el título mundial femenino vacante, categoría Super Gallo, versión Federación Internacional de Boxeo, se enfrentan en el Rincón Azul, nativa de Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires, con un récord FAB de 17 combates ganados, uno por nocao, una derrota y un peso de 54 kilos 300, 5, 4, 300 para Laura Soledad Grifa. En el Rincón Rojo, oriunda de la provincia de Formosa, radicada en el partido 3 de febrero, provincia de Buenos Aires, con un récord FAB de 46 victorias, 18 por la vía rápida, 7 derrotas, un empate, acusó un peso de 54 kilos 500, 5, 4, 500 para Marcela Acuña. Es árbitro de este combate el señor Antonio Zaragoza y son jurados los señores Gabriel Tabela, Javier Gueido y Jorge Basile. Supervisor de la Federación Internacional de Boxeo, el señor Luis Arturo Doffi. Es el combate estelar de la noche y por el título vacante, categoría Super Gallo versión Federación Internacional de Boxeo, se enfrentan a 10 rounds de 2 por 1. Muy bien. La verdad, el saludo de Rivero recién con Arano. El mundo del boxeo necesita que los promotores se lleven bien, se enfrenten sus boxeadores cuando corresponde, como en este caso, que no se esquiven, porque esto mejora el espectáculo, esto hace que peleen los buenos con los buenos. Celebramos esto claramente, a dos de los promotores más importantes que tiene nuestro boxeo sobre el ring. Claro, bueno, Arano, promotor de Matisse. Mirá el besito que le dio. Rivero, ese beso queda para la historia, negro querido. Y bigote, Ya está. Para el anuario, pibe Perry. El besito de los promotores. Toda la prensa de boxeo prendida en la pantalla de Tays Sports. A Gustavo Nigrelli, a Marcelo González, a Roberto Petacci. Están todos pendientes de este combate. Super Gallo vacante FIP, señoras y señores, a boxear. Título del mundo de Catamarca para el mundo. La tigresa de rojo, Grifa de negro. Acuña que quiere recuperar lo perdido con Bermúdez. Grifa que quiere tocar la gloria. Cerradita Acuña, centro de escena. Es muy fuerte físicamente, Grifa. Por ahora, se van en amagos. Muchísimo público. Zurda en punta de Acuña.
Ya sabemos que la destreza está en los puños y en las piernas, sobre todo, de Marcelo Acuña. Se mete Acuña con doble izquierda. Concentrada. Entra Grifa, que tiene movimientos más robóticos, más duros. Zurda en punta para Grifa. Todavía no ha habido un golpe de esos claros que pueden marcar la vuelta. 40 segundos finales. Metió la derecha por adentro Marcelo Acuña recién. Sale rápido Grifa. Fíjate cómo Acuña muchas veces queda amagando la derecha porque Grifa se le va. Se están conociendo. Últimos 10 segundos de la primera vuelta. Las Super Gallos. Por el título del mundo. Final. Con el primer round. Y Silvana Carcetti en la primera vuelta para fallar. 10 por 9 para Marcela Acuña. Territorialmente se hizo dueña de la escena en esta primera vuelta. Sin mucha claridad respecto a la cantidad de golpes. Vamos a compartir las mejores imágenes de estos dos minutos iniciales en donde la tigresa tomó el centro del ring. Me gusta cuando trabaja con el jab, como lo hizo casi en el cierre de la primera vuelta. Tres izquierdas consecutivas y después podía descargar con la mano derecha. Esa es la distancia de Acuña, en donde ella es más fuerte, donde podemos ver su virtuosidad y en donde seguramente va a sacar provecho en la distancia larga. En la corta y en la media, no sabemos si es el juego y el terreno de Grifa, pero es en donde estimo le va a convenir trabajar a la boxeadora de Trenkelauken. Segunda vuelta, relata Martín Perazo por Teis Sports. A boxear, la vuelta número 2. Para Acuña de rojo, para Grifa de negro. Boxeo de primera, el distintivo de cada fin de semana, mañana Córdoba. Con Charito, con Riesco, con Journet. Matías Romero será parte del fondo de la noche con Javier Herrera. A la tigresa ya la conocen. Habitúe de la pantalla de Teis Sports. Está simplificando Acuña con el jab cada intento de avance de Grifa. Grifa con la izquierda. Se levantó el público de Trenkelauken. Es frontal, Laura. Es directa. Acuña administra lo que tiene. La hace pasar de largo como un torero al toro. Tiene que confiar en ella, Grifa. Quitarse esa presión de estar combatiendo frente a la pionera del boxeo argentino. Al pecho le dice el rincón de Grifa. Pero bien Acuña. Anticipó con la izquierda en punta. Se va desarmando el peinado de Grifa. La que gana se queda con el título. Es del mundo. Es Super Gallo, es FIP. Salió Acuña hacia la izquierda. Últimos 10 segundos de una vuelta cerradita donde los regates, los esquives de Acuña marcaron el pulso de la pelea. Se acabó la segunda. Rincones y la ragaza. 10-9, otro asalto para Marcelo Acuña. Recordemos, título del mundo vacante, Federación Internacional de Boxeo, punto entero, se falla. Sigue dominando Marcelo Acuña. Ahora a ese dominio de ring le sumó la efectividad, la agresividad y la pelea mental. Vimos cómo Grifa, después de un paso espectacular de Acuña en forma defensiva, pivoteando, cómo Grifa casi que la ponderaba, ¿no?
la felicitaba. Tiene que empezar a confiar un poco más en ella, a perderle el respeto y a crear un plan. No solamente acompañar la danza de Acuña, que hasta el momento la aplica muy bien. 20-18, tercera vuelta, Martín. Es la vuelta número 3. Para Acuña de rojo, para Grifa de negro. Somos TIC Sport y Box Show de primera. Acuña pelea siempre con los ojos bien abiertos, atenta. Con mucho sincronismo entre lo que pide la pelea y lo que puede entregar ella. Quemó abajo. Grifa frontal, reitero. Es recta, es directa. Pelea erguida. Para ese boxeo frontal y vertical que propone Grifa, tiene que ser más continua. Si va a ir por ese camino, no tiene que darle respiro a Acuña. Le voy a apretar más. Zurda para salir de la Tigresa. Si no, la Tigresa va a poner el combate en un freezer y va a atacar cuando tenga gana y va a obligarla a huir de la zona. Es lo que está haciendo. Abraza a la Tigresa. Están agarradas. Quema Grifa. Quema la Tigresa. Se pegan en la nuca. Zaragoza dice: chicas, se portan bien, ¿eh? Se portan bien. Opa. Guarda el choque de cabeza. Salió bien la Tigresa con la zurda en punta. Se plantea la pelea en la distancia que propone la Tigresa. En realidad, que dispone la Tigresa. La que propone es Grifa, pero no puede achicar. Se acabó la tercera. Se las arregla la Ragazza para fallar. 10-9 para Acuña. Otra vuelta clara. Gobiernan las piernas de la Tigresa. Se pelea en el lugar exacto donde ella quiere. Cuando quiere, se defiende. Cuando quiere, ataca. Muy cerebral, como siempre. A veces es superada físicamente y boxísticamente, como en la pelea anterior de Marcela Acuña, por la juventud, por el hambre y porque le faltó el respeto. Recuerdo el combate, tuvo dos etapas frente a Daniela Bermúdez. Si Bermúdez mantenía esa tesitura de obedecerla a la Tigresa, el combate hubiera quedado en las manos de la formosenia. Ahora Grifa tiene que salir de ese letargo, presionar más. Si ese es su sistema, deberá aplicarlo a rajatabla. Cuarto asalto, Martín Perazo, boxeo de primera. Estamos en Catamarca. Arranca la vuelta número 4. La Tigresa de rojo, Grifa de negro. El ojo periodístico de la comentarista por ahora la ven ganar a la Tigresa. Grifa frontal va a buscar. Me quedo con lo que marcó la Ragazza en el round pasado. Si vas a ir a buscarla, anda. Apretala, asfixiala. Grifa. Cuando duda, Grifa casi que se amaga a sí misma. Ahí está, ese tiene que ser el paso. Sorprender y filtrar por la derecha en punta. Al dudar le simplifica la pelea a Acuña. Que tiene espacio para tirar el jab de zurda, como recién. De amagar entrar, de cruzar derecha. Fallaron ambas. Otra izquierda de la Tigresa. Entró y salió. Aceleró Grifa, que tiene buena velocidad. Volvieron a quedar entrelazadas. Cuarta vuelta, la pelea empieza a pedir un poco más. El trámite de la pelea empieza a pedir un poco más. El público presente también.
de seguir así le va a resultar muy fácil a Acuña llevarse el combate de punta a punta. Como se dice vulgarmente, la gana caminando. Con poco. No, con poco nada, con su ADN, con su virtuosidad, con su capacidad de lectura, con lo cerebral que es muy inteligente, piensa cada movimiento que ha tenido previo un proceso para poder después aplicar. No es solamente ensayo y error, sino también con todas esas herramientas que tiene el equipo. Escuchamos el rincón de la mujer. Y donde lo conectamos, llegamos a la combinación, y ya sabemos que lo tenemos que hacer, ya sabemos, más tiempo, obvio, pero ahora hay que acelerar, ahora hay que conectarnos. Segundos afuera, quinto round. 40-36, la tarjeta de boxeo de primera. Martín. Quinto capítulo. Este es boxeo de primera. Producción de torneos, la pantalla de TC Sports. Laura Grifa, de oscuro, la tigresa de rojo. La pelea le está pidiendo a Grifa mostrarse más. Cuando lanza el jab abajo, Acuña le detiene todas las intenciones. Le rompe el esquema. Ahí se metió con la derecha. Abajo y a fondo la tigresa. Llega el break, llega el clinch. Vuelven a la distancia. En juego está un título del mundo. Super Mosca VIP. Super Gallo VIP. El título es el que tenía Acuña previo a caer con Daniela Bermúdez. Bermúdez deja el título vacante porque no decide no seguir combatiendo en esa categoría. Buena zurda de Grifa en la corta engancho. Bermúdez ganó y lo entregó el título. Y pasó a otra categoría. Qué linda derecha. Hermosa, ¿eh? Se sintió. Llegaron ambas, después llegó la tigresa. Otra derecha de Grifa, se están cruzando feo, ¿eh? Zurda en punto de la tigresa. Empieza a hacer pelea. Pero Acuña se dio cuenta que también en la media distancia es más fuerte. Paso atrás. La da vuelta la tigresa. Se para Zaragoza. Suenan las maderas del timekeeper. Va Laura. Va Laura. Se acabó. Es el quinto, mitad de pelea, Silvana. Se abrió el combate y de cualquier manera, en este terreno también, Marcela Acuña se lleva la vuelta. 10 por 9, 50, 45. El parcial queda muy expuesta, Grifa, cuando ataca. Muy anunciados los envíos, los movimientos. Y mientras siga atacando de forma tan vertical, cada vez más Acuña lee. Ella crece en lo bueno que tiene, en su fortaleza sigue creciendo Acuña. Y cuando se atreve a ir al terreno fuerte de Grifa también, se apodera de eso, que es lo físico. Y que es el intercambio de golpes. En ese terreno se combatió en el asalto anterior y también afuera, salió airosa Marcela Acuña. Sexta vuelta. Arranca la sexta. Va mandando la tigresa en la pelea. Tiempo. De allá. Venga. Suba. Mucha vaselina en el rostro de la tigresa. Miren esas cejas. Saca de vaselina, señor. Ese maquillaje de Ocampo en vaselina. Listo. Vamos. Venga. Venga, venga. Acá. Ahí está bien. Vamos, vamos. Arranca el sexto. Mitad de pelea para la tigresa. Veremos si la juventud, el estado físico,
la vehemencia y la posibilidad que tiene Grifa por delante le empujan a tener otra mitad de pelea diferente. Se quema abajo. El amago de la Tigresa para entrar y salir. Vuelve a distancia. La Tigresa anda buscando una mano ganadora. En el boxeo no le va a ganar alto, a Marcela Acuña. Abra, sin golpear. Quedó la cabeza, Lodo, Vamos. Tiene que insistir, tiene que ir a la guerra, Grifa. Y va Grifa. Suelte, Acuña, suelte. A la guerra sin armas suelte, por ahora. Tiene que proponer una pelea más rústica. Se paró la Tigresa. La gente de Trenquelauquen le empieza a pedir algo más a Grifa. La da vuelta a la Tigresa. Toma abajo y arriba la Tigresa. ...30 finales... de Catamarca para el mundo. Muy atento Maxi Rivera. Alto, sin golpear. Diputado local siguiendo la transmisión. La Ragazza quiere estos conceptos para el cierre. Llegó en dos intervenciones con la derecha bien, Grifa. Puso, conectó su mano. No. Listo. Abra. Siempre mirando a su promotor, a su rincón. Muy atenta de la mirada de su rincón, Grifa. Buen cruce de derecha de la Tigresa para decir... Esta también la gané yo, Ragazza. Sí, pero le vamos a dar un voto de confianza a Laura Grifa. 10 por 9 para Grifa. 55-59 la tarjeta de boxeo de primera. Entiendo que el asalto fue un poco más parejo. Si bien la Tigresa colocó buenas manos, un voto de confianza porque... En tres o cuatro oportunidades pudo lanzar su mano derecha, pudo conectar. A ver si crece en su confianza. El camino no es otro que ir y no resignarse, aunque vemos en su rostro segundos afuera, un enojo, séptimo round. La impotencia de no poder encontrar el camino exacto. Arranca la vuelta número 7. Está enojada Grifa. Bueno, eso es lo que necesita la pelea, Martín. Está enojada Grifa. Sabe que no está encontrando alto. Tiempo, lugar. Pero ese enojo tiene que capitalizarlo positivamente. Lo debe canalizar en la búsqueda de la victoria. En la producción de torneos con Forte, con Cadarean, con Gallo. Con riesgo en la dirección. Hoy Catamarca, mañana Córdoba. Viernes que viene Bolívar. Sábado que viene Cutralcó. Sedes de boxeo de primera lo que viene. Barrio Nuevo en septiembre pelea en Nueva York. Y ahí estaremos al lado de la joya. Cuando comienza a atacar con la derecha en punta, Grifa... Saca provecho de eso. Con el público local toma partido por la Tigresa, con Tigresa. Suelta, y las de Trenquelauquen y los de Trenquelauquen gritan joyita. El apodo en diminutivo que porta Grifa. 40 para el cierre. Buen ascendente de mano izquierda de la Tigresa. Suelta, abrazando suelta, ahora. Suelta. Zaragoza las conduce con la voz. Les dice, suelten, vamos, alto, orden. Alto. Stop. Alto. Tranquila. Escucha. No me escuchás, dice el pelado, no me escuchás. Vamos. 15 para el cierre. Qué linda la derecha que metió la Tigresa, después la zurda abajo. Suelte, la Tigresa se acomoda al andar de la pelea. Suelte. Si se pone dura y friccionada, ahí está, con lo que demanda el combate. Le resulta fácil leer la pelea a Marcela Acuña, 10 por 9. Para la Tigresa, 69-64 la tarjeta de boxeo de primera. Vemos cómo
Ya tiene el almíbar del combate en su mano, en sus ideas. Y lo vemos también en su semblante. El rostro de tranquilidad, entendiendo que sabe lo que está haciendo. Me gustaría escuchar el rincón de Ocampo, a ver cuáles son las indicaciones del profesor. Entramos en los últimos tres asaltos. Martín. Es el octavo capítulo en esta producción de torneos, la pantalla de TC Sports. Grifa de negro, Acuña de rojo. Si el rincón de Grifa leyó la pelea como la viene leyendo este ciclo boxístico, tiene que mandarla a quemar las naves, a buscar la victoria en lo que queda. Cada vez menos tiempo, son rounds de 2 minutos. La pelea tiene 5 minutos y medio por delante. Grifa deberá decir: me tomo 5 minutos, me tomo la victoria. Hay un par de hinchas desubicados por detrás nuestro, de Trenquelauque, gritándole al árbitro como si el árbitro hubiera incidido en algo del combate. Claramente no es público de boxeo. No. Se levanta la gente en Catamarca. Más de 4.000 personas tenemos en el Fray Mamerto Q. Una verdadera multitud para ver a la Tigresa. Entró una mano de Grifa, ¿eh? Buen cross de mano izquierda de Grifa. En ese bamboleo, en ese andar de Acuña, que la vemos disfrutar de la pelea. La sacudió Ragazza. Pero se quita recorrido Grifa. Llega antes que las manos. Porque primero avanza con el cuerpo, después lanza los golpes. Por eso te digo. Es un gran error. Todo al mismo tiempo. El golpe llega a mitad de camino, sin la potencia requerida para hacer daño. De ahí la pelea no le hace daño a la Tigre. Se le nota a Grifa que tiene mucha fuerza, pero que no la aplica de la manera indicada, no la puede canalizar en el momento exacto, porque sus golpes, su fuerza no nace, el recorrido de los golpes no nacen de los pies. Esa es la gran diferencia, y la velocidad mental de la Tigresa, por más que tenga 41 años, 42, está intacta. Y físicamente también. La orden que manda de su cerebro a sus piernas llega de inmediato. 79... 73, la tarjeta de boxeo primera. Quedan 4 minutos de pelea. Le mando un beso a nuestro amigo Rubén Santos de la 990. Bueno, un beso. Que siempre está. Dice que está muy linda vestida hoy. Gracias. De rojo. ¿De qué cuadro es? Bueno, es periodista, no voy a decir de qué cuadro es. Pero dice que le queda muy lindo el rojo. Muchas gracias. Será por algo. A boxear. Arranca la novena. Grifa de negro, Acuña de rojo. ¿De qué se ríe? No, que fue un poco obvio su comentario. Quedan abrazadas. 4 minutos para que Grifa haga algo o se quede sin nada. Tranquila, Ragazza, tranquila. No se pelee con la gente. Los desubicados mueren desubicados. Buen cross de mano izquierda de Grifa. Vuelve a abrazar la Tigresa. Vuelve a separar Zaragoza. Le falta un momento importante a la pelea. Le falta un momento de desborde a la pelea. Zurda. En 2 oportunidades de Grifa.
Mientras que salía la Tigresa, la embocó bien Grifa con esa izquierda abierta. Amagó la Tigresa. Alto, 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 alto. Seguimos. Le puso frío al combate la Tigresa. Cuando consigue el disfrute se hace gigante la figura de Marcela Acuña. La desdibuja la rival. Alto, alto, alto. Sin golpear. Abra, abra, abra. Le pone el pie en el freno a la rival. La genera y la llena de impotencia. Se acabó. 2 minutos para el cierre. Camina la victoria la Tigresa. Muy bien, mi amor. Muy bien. Muy bien. No arriesgues más nada, no te ganó un round. Entonces no vamos que nos meta un cabezazo al pelo y lo chupimos una pina. ¿Ya? Fíjate. Caminá, mi amor. Caminá, a los costados. Y agarrate. Fíjate cómo viene. Jugarse en una piña cuando tiene otra. ¿Qué hace? Nos falta una mano. Uno, dos, sí, tres. Segundos afuera. Claro, Campo. 10 por 9, 89, 82. Que no arriesgue. Le pidieron a Marcela Acuña. Así lo dijeron Chaparro y Ocampo. Límpiela bien, límpiela bien. Oiga, oiga, baje la mano. Límpiela bien, Le secan otra vez la cara a la Tigresa. Límpela. Sobra vaselina ahí. Vamos, venga. Venga, venga. Arranca la última vuelta en juego el título del mundo super. Gallo VIP. Acuña de rojo. De negro Grifa. El rincón le dijo a Acuña, camina, tres manos y salí. Abrazá si hace falta, no arriesgues, no regales cara. Ganaste todos los rounds. Y Grifa está en la ruleta. En la última vuelta. Tratando de embocar una mano. Capítulo 10. Boxeo de primera. Madrugada de sábado. Catamarca para el mundo. Sale la Tigresa. Esto que esta insistencia que está mostrando Grifa en esta vuelta lo tendría que haber hecho 6-7 asaltos antes. Sí, decisión de buscar el combate. Sí, determinación. Suelta, trabaja. Perderle el respeto deportivo. Entró perdiendo mentalmente. Y camina la Tigresa. Que dosificó el esfuerzo, que administró energías, que a los 41. Mantiene esta línea física que es envidiable. Alto, alto, alto. No. Cachurra montó la burra, ¿era esta? Vamos. Sí, lo dijo ella en el reportaje, constancia, disciplina. A los 15 días después del combate frente a Bermúdez ya estaba en el gimnasio. 20 segundos finales. No es casualidad que estemos en el 2018 transmitiendo una pelea de Marcela Acuña adueñándose de la pantalla principal que tiene el deporte argentino. Sigue siendo una fondista estelar. Suelta. En Catamarca metido cerca de 4.000 personas. Sigue siendo un nombre estelar. Escucha. Tigresa, Tigresa, grita la gente. ¿Sabe lo que me queda? Se acaba la pelea. Señoras y señores, final del boxeo. El título del mundo Super Gallo VIP tendrá una ganadora. Creemos que será la de Formosa. Marcela la Tigresa Acuña, que a los 41 sigue siendo un ejemplo cabal de profesionalismo. Le vamos a entregar la última vuelta por el empuje que le puso a Grifa. 10x9, 98-92. De cualquier manera es anecdótico, la pelea fue toda de Marcela Acuña, toda, completamente de punta a punta. Me quedo con la reflexión de que aún en los combates polémicos, con fallos polémicos, nunca tuvo una derrota clara, nunca tuvo una derrota que no generara polémicas. Si perdió, perdió por poco siempre. Perdió siempre ahí.
¿Qué quiere decir esto? Que siempre estuvo comprometida con la situación, comprometida con el espectáculo, comprometida con su carrera y su trabajo. Para toda la gente irrespetuosa que está atrás nuestro, que le dijeron cosas que realmente no merece recibir una deportista de la clase de Marcela Acuña. Ahí está uno de los promotores de la noche. Del otro lado Arano. En la noche donde Arano y Rivero volvieron a enfrentarse arriba de un ring, esperamos el fallo del combate. Cornejo con Nieva es lo que viene. La mejor de las peleas promocionales que tuvo el ciclo en las amateurs previas al profesionalismo. Grifa que también tendrá una noche para no olvidar. Peleó ante la Tigresa, pase lo que pase, en el fallo final del combate. Se acerca el secretario de Deportes con Marcelo Rivera para acompañar Maxi Brumek y Marcelo Rivera arriba del ring para consagrar a la ganadora. Fallo de la pelea. Invitamos al secretario de Deportes, doctor Maximiliano Brumek, y al ministro de Gobierno de la provincia de Catamarca, Marcelo Rivera, para que junto al supervisor de la Federación Internacional de Boxeo, Luis Arturo Doffi, coronen, consagren a la nueva campeón mundial, categoría Super Gallo. Y ahora sí, el fallo de la pelea. Tarjeta del señor Javier Gueido. 97 puntos Acuña, 93 puntos Grifa. Ganadora Acuña. Tarjeta del señor Gabriel Tabela, 97 puntos Acuña, 93 puntos Grifa, ganadora Acuña. Tarjeta del señor Jorge Basile, 98 puntos Acuña, 92 puntos Grifa, la nueva campeona mundial, categoría Super Gallo, versión Federación Internacional de Boxeo, Marcela Acuña. A los 41 sigue rugiendo la Tigresa Marcela Acuña, nueva campeona del mundo, Super Gallo. FIP, lo que perdió bien arriba, lo recuperó bien arriba. Una pelea fantástica de Marcela Acuña, demostrando que está físicamente perfecta. ¿Y qué le podemos decir de su boxeo? Lúcida, integral. Llora, Grifa. Producto de... Sí, la emoción. No sé si estará descontenta con el fallo, ¿no? Pero sí, la posibilidad no, perdida, los nervios. Sí, no hubo dudas, ¿no? Claramente. Sí. Tampoco es que se está quejando por el fallo, Grifa. Llora de emocionada. Y la gente la reconoce. Bueno, repasamos lo mejor. Pequeña pausa repasando lo mejor. Luego de la misma, boxeo de primera sigue. Camino al andar desde Catamarca. Ya venimos.
Para todos aquellos que buscamos en los cambios una forma de vivir mejor, nuevo Terma Citrus, con hierbabuena y enebro. Una combinación liviana, riquísima y refrescante, hecha con hierbas reales. Nuevo Terma Citrus bajas calorías. Terma, elegí vivir mejor. ¿Cómo estás, Julián? No sé. La culpa es de tu madre. Claro. Nos vemos la próxima semana. Dale. Extremadamente práctico. 1882, sabor Fernet y Cola. Listo para tomar. Con el sol del litoral de fondo, el primer objetivo es sacar una luz de ventaja en la largada. Se arma la grilla para la séptima fecha del Super TC 2000 en el circuito Misionero de Oberá. Carburando clasificación en vivo este sábado a las 15. En Teis Sports y en Teis Sports Play. Antes de 102, si entrenaba hoy, mañana, no daba más. Que tomo 102, puedo estar en todo. Y ya no me siento cansada. 102 Plus, vitaminas, minerales, más ginkgo, ginseng y guaraná. 102 Plus, el plus para encarar tu día. Vos y nosotros tenemos algo en común. Sabemos de cerveza. Nosotros sabemos seleccionar los mejores ingredientes para combinarlos y crear una cerveza especial. Y vos, sabés disfrutarla, incluso unos 7-8 segundos antes de tomarla. Cerveza Imperial. Saber tiene su recompensa. Nos empezamos a despedir, es la hora, estimada Silvana, Luciano Jurnet, para irnos desde Catamarca, en un lugar donde la pasamos muy bien, y la convocatoria que hay, pensando no solo en la gente que está en este escenario, sino en los que están del otro lado, en cuanto al rating de boxeo de primera, muestra que este deporte está más vivo que nunca. Nos vamos, Silvana. La propuesta para mañana en San Pacho desde Córdoba. Habrá un título argentino superpluma vacante entre José Matías Romero y el catamarqueño de esta ciudad, Javier Herrera. El compañero va a estar transmitiendo con Sergio Chucho, Chaico. Buen viaje. Apurarse porque tenemos que ir para Córdoba. Apurarnos. Va a estar también Julián Aristule ante Alejandro Gaspar. Un lindo complemento para la transmisión de mañana. Bueno, acá Bernaforte dice que nos vayamos, que ya es todo. Hasta la próxima.